Ay, dicen. Estamos revolviendo el concreto para el segundo piso de los corrales, de los puercos, a mano. Echamos granzón y le dimos una apacholadita con el aplanador y ya quedó listo ya para echarle el concreto. Ahorita el maestro va a hacer las maestras para el nivel de lo que va a ir de alto al concreto. Ya terminando haciendo las maestras, entonces sí le echamos todo completo. Va a llevar aquí de cemento y arena y grava, son dos puntos de cemento, dos de grava y dos de arena para este corral.
estamos dejando al piso, le estamos dejando corriente que corra para acá. Acá de este lado de abajo va a quedar el piso un poco más abajo para que así cuando entremos a limpiar, deje el trabajo al agua, corra luego aquí, caiga aquí al tubo. Sí. Hola, Maya. Can you go in the house? Yeah. Yeah. No, mommy's out here with Pa right now. Necesitamos un poquito más, entonces vamos a hacer más. No acabamos con los dos voltillos. Las maestras tienen que ir bien hechas. Se lleva un poquito más. Say hola, Emmer. Hola. She came to give Pa a hand. Esta Emma que acompañaste aquí en la obra de la casa, ella siempre, cuando le pido que haga algo, siempre lo hace con una sonrisa y me ayuda. Vamos a terminar ahorita aquí ya el piso y ya luego después nos vamos a ir a comer, a echarnos un descansillo de una hora y pues sí, así es. Aquí llegamos hace 9 meses a vivir aquí, nomás teníamos nuestra casa. Ahorita ya empezamos aquí a hacer estos chiquerillos para tener puercos y nuestras gallinas que también tenemos. Ya vamos más adelante que cuando llegamos aquí hace 9 meses. Pues sí, aquí poco a poco uno ahorra un centavito más y le va echando uno más otra vez y pues pensamos que pues, a lo mejor el mundo va cambiando, ¿va? Y hay que ser un poquito más independiente que la sociedad, porque pues no sabemos qué más adelante llegue. Y pues échenle ganas, amigos. Si tienen unos centavitos ahorrados, pues hagan lo que puedan. Little by little. Poco a poco vamos, sí, a salir adelante, y yo sé que ustedes lo pueden hacer. Uh-huh. Si se ponen en una meta para hacer algo.
Lo pueden hacer. So we don't have to depend on everything outside for everything. Sí, no, no hay que no depender de todo de allá afuera. Y pues aquí, gracias a Dios, ya van a quedar los corrales para los puerquitos. Y a lo mejor en estos días o en un mes, no sé, ya vamos a ir a buscar nuestros puerquitos y pues para empezar nuestra granja ya más con más animales. Sí. We also heard on the news that they're going to start injecting pigs and beef with the mRNA DNA in the United States starting this month. Sí, escuchamos que ya van a inyectar los animales que son las reses y los puercos con el ADN que sacaron para lo de la vacuna del mRNA. mRNA. Sí. Y So when you're raising your own animals, you don't have to worry about what they're doing with the food, right? Sí. Cuando está creciendo uno sus animales, pues no se debe de es preocupar uno de lo que le está dando uno de comer a ellos. Sí. Thank you for sharing, pa. It's looking good. I can't wait to get pigs. Sí, está viendo bien maravilloso aquí ya en la granja. Sí. Si les gusta este video, pues no se les olvide darnos nuestros deditos para arriba y estamos muy agradecidos que nos han apoyado en esta carrera y muchas gracias y los que no se han suscrito, pues apachuren el botón al botoncito ahí para suscribirse y los que ya se suscribieron, pues muchas gracias por su apoyo, amigos. Que pasen lindo día. Adiós. Adiós.